y Penitenciaría de Guayaquil, Mauricio Ceballos y Lixia Álava en la morgue y la cárcel del Turi en Cuenca y Fernando Escurra en La Tacunga nos detallarán en estos momentos lo que ocurre en cada lugar. Vamos a empezar a esta hora en la morgue de Guayaquil, precisamente la ciudad epicentro de la matanza en las cárceles. Jorge García nos cuenta cómo está el retiro de los 37 cadáveres. Adelante, Jorge, te escuchamos. Estaban totalmente desconsolados. Muchos no atinaban a comprender lo que había pasado y solamente se limitaban a esperar noticias en la morgue de la policía. Son los allegados de los internos que fueron asesinados en la cárcel de Guayaquil. Cada familia vivió un dolor distinto. Por ejemplo, ellos son los hermanos y primos de Brian Gamarra, a quien solo le faltaban 2 meses para salir de la cárcel y lo asesinaron de la forma más cruel. Bastante esperarlo, pero para encontrarlo así con esta noticia que llamaron. ¿Qué tipo de papeles le han requerido para poder retirar el cuerpo? La denuncia y la versión era de INASEC nada más, y las copias de cédula. En cambio, Marlene López viajó toda la noche desde Machala hasta Guayaquil para saber noticias de su hijo, quien también está recluido. La última vez que mantuvo comunicación fue la mañana del martes. Y tengo toda la fe que mi hijo no me le ha pasado nada. Tengo toda la fe que no me le ha pasado nada a mi hijo. Para muchos de ellos, la falta de un control más riguroso en la cárcel incrementó esta matanza, que en Guayaquil dejó 37 fallecidos. ¿Cuánto vale ingresar un teléfono celular a la cárcel? $1,000, 400 y 500, según el teléfono que se vaya a entrar, porque los guías mismos se prestan para eso. Nosotros como Policía Nacional tenemos que hacer, y de igual manera la Fiscalía abrirá de oficio las investigaciones pertinentes y nosotros daremos la colaboración del caso. La policía confirmó que la mayoría de los internos que fueron asesinados ya están identificados. Jorge García, TC Televisión.